Solo unos pocos elegidos saben lo que es ir a toda velocidad en un auto de carreras. La descarga de adrenalina, enfrentar el peligro que acecha en cada curva, no son para cualquiera. Esto lo sabe de sobra Pacho Kant, quien hasta 1999 fue piloto de carreras. Tenía 24 años cuando notó que tenía dificultades para ver. El diagnóstico del médico fue devastador, pues le confirmó que tenía el síndrome de Usher y que perdería totalmente la visión. De hecho que sí, fue difícil. Yo pensé que no tenía salida. Confieso que en algún momento de la vida pensé en quitarme la vida. Al final decidí ponerle actitud, ganas a la vida. Y el inicio era recuperar su amor por el trabajo en el taller, donde desarrolló incluso la habilidad de saber qué anda mal con un motor con tan solo escucharlo. Estamos escuchando que hay un rodamiento que está sonando un poquito. Tiene un pequeño ronquido, probablemente sea el rodaje. Su socio en el taller nos cuenta que no hay casi nada que Pacho no pueda afrontar. Uno de los sueños más importantes de Pacho es volver a ver, poder ver a su hija. Pero otro tema muy importante es volver a correr. O cuántas veces me he dicho, loco, vamos a la playa en tu camioneta para manejar en la arena. Manejar en la playa no bastaba para él. Quería volver a las pistas de carreras y encontró el apoyo en Arturo y también en Piero, quien es su jefe de taller. Voy a ser sus ojos. De verdad, casi todos los días soy sus ojos porque yo también trabajo con él y yo soy el que le dice todo lo que está en su camino. A ver. Cuando quiero que haga un cambio, porque él no puede ver la revolución en la que está, y necesito que haga el cambio, lo que hago es tocarle el brazo. Entonces le toco una vez y él hace el cambio. Entonces, por ejemplo, si estamos en una frenada y estamos a 200, 100 metros de la frenada, entonces empiezo a tocarle el brazo varias veces. Cuando se pone el traje de piloto, todo cambia para Pacho. Una locura tremenda, pero no sabes la emoción, la adrenalina. Qué bonito sentir, la verdad. Una cosa maravillosa, no tengo palabras para explicarla. No quiero que me pidan que frene. El sueño de Pacho no se limita a volver a conducir un auto de carreras. Su meta es ir mucho más allá. Pues él quiere regresar a competir contra otros corredores. Mi segundo sueño, si lo queremos llamar así, es que algún piloto se anime a llevarme de copiloto, pero en una carrera oficial, ¿no? Su hija de 13 años es su motor, como él mismo lo dice, y por ella y para ella es que hace todo. Su objetivo es demostrarle, con su propio ejemplo, que no hay imposibles. El lema de Pacho es Visión sin límites, un lema que él encarna hasta el último tramo de la pista de la vida. Cabe destacar que Pacho Kant es también motivador y brinda conferencias para contar su historia y su meta es concluir sus estudios universitarios, un logro que sabe que llenará de mucho orgullo a su familia. Mucha suerte.